Bienvenidos a una nueva semana de charlas de café. Comenzamos a transitar los últimos días de octubre y ya nos anticipamos desde aquí a la agenda de noviembre, que se viene con muchísimas propuestas. En este caso, el primer fin de noviembre, el 4, va a ser la segunda edición de la peña del grupo folclórico Cerro Siete Colores de Luciano Perpeto, que ha tenido su primera edición aquí en el Club Independiente con un éxito rotundo que lo lleva a escalar rápidamente a esta segunda edición en el Fanal, ¿no? ¿Cómo está, Luciano? ¿Cómo vamos? Mil gracias por la nota. La verdad que sí, la primera edición el otro año, todavía yo no caigo. Intentamos hacerla acá donde ensayamos, fue un éxito, gracias a Dios. Mucha gente afuera quedó, así que bueno, vinimos laburando. Terminó la primera edición y cuando ya finalizó, ya comenzamos a trabajar para la segunda y decidimos irnos al Fanal, ¿no? A ver ahí qué pasa. Bien. Bueno, también en este, son un grupo relativamente nuevo, digamos, era la primera edición de la peña propia, pero de esa edición acá han pasado muchas cosas, han estado en muchos escenarios en la zona, estuvieron recientemente en la peña de Danzares, estuvieron en la fiesta campera de Clarmecó, también lo vimos. ¿Cómo estás viviendo todo esto que está pasando con este grupo que también ha crecido? La verdad que es muy emocionante, porque como vos dijiste, somos un grupo nuevo, hace un año que estamos, que abrimos. Y la verdad que desde el primer año confiaron 30 bailarines y hoy en día cuento con 45 bailarines, tanto juveniles como mayores, que están apostando al grupo y la verdad que me sorprendió bastante este año porque arrancamos el año ya bailando para la fiesta del trigo, de la apertura. Y ya que nos hayan invitado a la fiesta del trigo es muy importante. Y hemos tenido varias invitaciones también que te sorprende que cada comisión o cada ballet que te inviten a un grupo nuevo es importante eso y muy sorprendido también. Bueno, y ahora trabajando para esta propuesta del 4 de noviembre en el Fanal, contale un poquito a la gente lo que van a poder ver. La verdad que sí, venimos trabajando durante meses, junto atrás mío viene mi papá, como mi familia, como también el grupo. Este 4 van a ver una segunda peña armada exclusivamente para los espectadores y para los bailarines, porque estamos trayendo a gente nueva, también este año apostamos para hacer un cierre bien bailable, bien peñero. Porque la gente no solamente quiere ver, también quiere bailar. El año pasado nos quedamos cortos de pista, ¿no? La verdad que sí, nos quedamos cortos, pero fue emocionante ver a toda la gente bailando acá, justo en este costado. Estuvimos acá sentados, amontonados, estábamos, pero la gente no se movía. La verdad que sí, y este año nos sorprendió porque mucha gente que quedó afuera nos están llamando para reservar las entradas, así que tenemos una expectativa de cómo nos puede ir. Pero sí, la verdad que el 4 va a ser una peña como la primera, emotiva, familiera, bien peñera y con grandes que nos van a acompañar, ¿no? Muchos artistas de la zona. No queremos que se ofenda ninguno, pero ¿podemos tirar algunos nombres? Van a estar los Arrullos, que son conocidos míos, Fede Zagardoy como Franco, como Tomás Rey, el Trío, que somos Rocío Tositi con Tomás, Oviedo va a estar Lucas también, y después van a estar gente, en tema danza van a estar los amigos del Ballet Municipal, van a estar Orense, Oriente, Copetora también vienen, viene un grupo de Lobería también, y del cierre van a venir unos chicos que se llaman los Discos Trío, de Lobería, un cierre bien bailable para que nos despidamos bailando. Muy bien, así que a todo lo que dé la noche. La verdad que sí, como yo digo, bailar hasta el amanecer, va a ser una peña donde los espectadores van a poder escuchar a los diferentes que van a pasar en el escenario y obviamente el cierre a puro baile. Bien. Bueno, por supuesto es un momento para disfrutar y compartir la pasión por el folclore. Hablábamos con Daniel García el otro día lo importante de que es defender estos espacios, poder sostenerlos para poder seguir fomentando el amor por nuestras raíces, por nuestra cultura, que la gente se siga sumando a estos espacios de ballet folclórico. Es un momento importante y quiero que me cuentes un poco como anfitriones, que para ustedes es muy interesante lo que están preparando para, bueno, también poder visibilizar un poco en ese momento el trabajo que hacen puertas adentro durante todo el año. La verdad que sí, bueno, con lo que dijo Daniel, le doy todo mi apoyo, es verdad, hoy en día armar una peña hay mucho sacrificio, más si no tenés apoyo en el tema económico, ni apoyo de nadie, esto lo hacemos a pulmón junto con mi familia, todo lo poco sueldo mío de mi familia va puesto en la peña, gracias a ellos que colaboran con rifa que les doy para que vendan, así que la peña es a pulmón. Lamentablemente, como está la situación hoy en día, es complicada para todos los que estamos organizando, para todos es un tema grande y un sacrificio enorme hacer. Es un riesgo también, ¿no? Porque uno cuenta con el apoyo del público, pero finalmente hasta el último momento no sabe. Es como yo le digo a ellos siempre, armar una peña es un juego, te puede ir bien, te puede ir mal, vos no sabes cómo pueden aceptar la gente. Yo, como dije, el día
uno, cuando armé la peña, decía yo, tengo mucha ansiedad, ¿cómo me va a ir? Me sorprendió. Ahora me la juego en el fanal, estoy todavía nervioso, ansioso, ¿cómo va a pasar? Pero bueno, confiamos en la gente y confiamos en los espectáculos que llaman a la gente, lo estamos llevando a la peña. Y lo que se van a encontrar la gente el 4, no quiero adelantar mucho, ¿no? No queremos spoilear, pero hay un poco de lo que están trabajando acá. El tema va a ser como bien el nombre lo llama, Cerro Siete Colores. Es como darle al espectador una vista a lo que no fueron al norte, imaginariamente llevarlo a lo que es Jujuy, a lo que es nuestras danzas, a lo que es todo lo que es Jujuy, lo que representa Jujuy, y obviamente llevarlo por el cuadro que dura 10 minutos, 20 minutos, llevarlo a recorrer Pumamarca, Tilcara, a recorrer nuestro Jujuy querido que mucha gente que lo va a visitar. Alguna vez leí que la música es el medio de transporte más barato, ¿no? Porque nos hace viajar imaginariamente a cualquier parte del mundo y bueno, en este caso también, como vos decís, a poner en valor una parte importantísima de nuestro país. La verdad que sí, siempre, tanto cuando hacemos un cuadro homenaje a Santiago del Estero o al Chaco, que te llevan a esos paraísos donde nació el folclore, esta vez 4 decidimos llevarlo un poco a lo que es el carnavalito, a lo que es el bailecito y a lo que es Jujuy también. Y acá vos como profesor jugás un rol importante pudiendo desde tu experiencia también acercarle a tus bailarines algunas cuestiones para que no solamente con la música, ¿no?, sino que se puedan involucrar con la cultura, con la historia de esos pueblos. La verdad que sí, como siempre dijimos, como lo dijo Daniel, como también dijo Martín y Jorge, nosotros acá, suponete, a los juveniles, como el mayor, le estamos inculcando, más allá de que el amor por nuestra danza, le estamos amplificando el respeto, el compromiso, porque lleva trabajo ensayar. Entonces vienen con ganas, vienen con alegría, y eso es lo sacrificio. Yo abro el portón del club, enchufo mi parlante y mi compu y ya lo tengo a ellos esperando para poner la música, y eso es muy valioso. Ahora arrancamos a ensayar los fines de semana, los sábados, y dejan cosas que hacer un fin de semana por ir a ensayar. Y eso se valora, y obviamente hay algunos que recién aprendieron a bailar el otro año y hoy yo lo veo el crecimiento que tienen y es muy valioso eso. Y hay gente nueva, se sumó mucha gente de este último año. ¿Cuál es el rango etario que tenés de bailarines? Porque acá tenemos a los adultos, pero tenés chiquitos. A los adultos, este es el grupo mayor. Sí. Mañana, suponete, tengo el taller, que es gente que no quiere bailar en escenario, solamente quieren aprender. Así que vienen, dentro del taller tengo a 12 bailarines. Bien. Y el grupo juvenil, que son chicos que entre 14 a 20 años, tengo alrededor de 10 bailarines. En total tengo unos 45 en total. Bien. Que del otro año me pongo a imaginar a lo que es este año y fue creciendo el grupo. Y sí, eso me pone re contento que la gente decida venir al grupo, un grupo nuevo, un nuevo espacio y que quieran aprender a bailar. Y ahora ya estamos como en la recta final del año, pero me interesó esto que dijiste del grupo que está en las sombras, digamos, no quiere salir a los escenarios, pero que le gusta venir a disfrutar de la danza. ¿Ese grupo está abierto todavía? ¿Hay que esperar hasta el próximo año para sumarse? No, yo doy hasta finales de noviembre, principios de diciembre, hasta ahí doy, pero los que se quieran sumar como para aprender a bailar, obviamente están los días jueves, el taller de jueves de 7 a 8, acá en el Club Independiente. Para cualquier edad, los que quieran aprender a bailar, bienvenido sea para el grupo. Tanto también para los juveniles, los que quieran venir al grupo juvenil, los jueves de 8 hasta las 9 y media, 10. Acá o en, si el Club no, Independiente. En el Club Independiente. O el grupo mayor, los miércoles de 7 a 9 y media, 10. Todavía el grupo acepta a todos los que quieran sumarse. Bueno, tienen redes sociales también donde la gente... Tenemos el Instagram que es Cerro Siete Colores, que ahí estamos subiendo continuamente a dónde vamos a estar, fotos de los ensayos y también... ¿Tienen fan club ya? Sí. Sí, 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 van otros familiares, claro. O van también, van todo el grupo a las, claro, actuaciones, y sí, la verdad que eso es muy maravilloso. Luciana, la verdad me pone muy contenta haber sido testigo de los inicios casi de este grupo, con esa primera edición, que fue la verdad muy lindo ver este salón lleno con toda la expectativa y la ansiedad que vos tenías, y le tengo mucha fe al 4 de noviembre en el Fanal. Te dejo ahora que invites a la gente a participar de la fiesta, a asegurarse la anticipada sobre todo, ¿no? Para que no pase lo del año pasado. Sí, sí, así que nada, a la gente le digo, los esperamos el 4 de noviembre, las entradas ya están... En JR Sodido, Betolaza 480, un valor de 1.500 pesos. En el salón se va a cobrar 2.000 pesos, pero viene muy bien anticipada, así que aprovechen. Va a haber espacio porque lo estamos haciendo en el Fanal, así que espacio va a haber. Así que nada, los esperamos el 4 para vivir una noche mágica, otra noche mágica, recorriendo nuestro país, porque van a ir diferentes ballets que van a recorrer la zona, más allá de llevar chacarera y samba. Algunos vamos a ir como nosotros a Jujuy, otros van a hacer un cuadro correntino, o sea, lo vamos a llevar por diferentes lados, y a nuestros cantores también, que van a vivir una noche mágica, con Luca Oviedo, con Arrullo, con el trío,
y con los cierres, con estos chicos de Lobería, los discos, a puro baile hasta el amanecer. Muy bien. ¿A partir de qué hora se pueden hacer? A partir de las 8 bien. Ya se abren las puertas para pensar arrancar a las 9. Así que nada, los esperamos a todos y ojalá que nos apoyen y que puedan ir, y obviamente para disfrutar una noche llena de emociones y obviamente a puro baile. Gracias, Luciano. Felicitaciones. Que sigas defendiendo estos espacios que son sumamente importantes. Se agradece a ustedes por la difusión, por la ayuda que nos dan a nosotros, que eso es muy importante, que nos escuchen y obviamente que vayan a mirar lo que nosotros hacemos durante un año. Muchísimas gracias. Bueno, así entonces la propuesta para el mes de noviembre. Ya te agendás 4 de noviembre en el Fanal a disfrutar de esta segunda edición de la Peña de Cerro Siete Colores. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y regresamos con más charlas de café.